Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más desde CDCAP Quetzaltenango. Desde acá de Guatemala, en la ciudad de Quetzaltenango, estamos transmitiendo para todos ustedes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, ya teníamos unos días ahí que no habíamos estado. Vamos a platicar un segundito mientras todos se comienzan a conectar porque tuvimos ahí una ausencia de unas semanas, 3 semanas fueron, Homero, 3 semanas creo yo, sí, por ahí estuvimos fuera 3 semanas, pero el día de hoy estamos regresando con ustedes con este programón del día de hoy. ¿Cómo están todos? Ahí está Cris Moya, saludos, dice profe, Cris Moya, muy bien, ahí saluditos allá a la tienda Express con nuestro compañero Moya, por ahí, ¿verdad? Ah, no, ya estamos ahí. Marta Reyes también está ahí, Liz Sandoval de Flores, Candy Rivera, buen día, dices, Vivian Díaz, saludos. Bueno, ya estamos, ya está. Teníamos solo 25, dije yo, estoy triste porque tenemos solo pocas personas, pero ya están entrando ahí todos. Y bueno, vamos a darle ahí. Desde Costa Rica, dice Aurora González. Saludos desde Costa Rica. Pura vida, Mae, dicen por allá, ¿verdad? Bueno, excelente, excelentísimo. Bienvenidos. De veras, yo los extrañaba un montón, pero así un montón los extrañaba. Fue de veras, ala, bien triste ahí que no tuvimos unos cursos en estas últimas semanas, pero el día de hoy estamos ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos capacitándonos para poderles traer mejores productos, mejor contenido, y bueno, listos, estuvimos por allá por la ciudad capital. Saludos a nuestros compañeros de Ciudad Capital, Abner y Oscar por allá. Perdón. Saludos desde México. Desde México, saluditos en México. Ahí están ellos, ¿verdad? Miriam Cabrera, Gabriela GCH. Saludos y gracias por una clase más, dice. Muy bien, ¿no? Aquí trayéndoles el día de hoy. Qué rico se ve lo que vamos a hacer el día de hoy. Y está rico, porque yo ayer probé uno, la verdad no me pude resistir a probar unos de estos que hicimos el día de ayer para la muestra. Vean esto, miren esto, ¡hala, qué buenísimo está! Está como para comérselo ahorita de una vez. Aurora González, pura vida, muy bien. Miriam del Carmen, ¿cómo está Miriam? Muy buenos días a todos desde Virginia presentes. Qué bueno verlo. Profe, ya era hora y se nos hizo falta. No, hombre, ustedes me hicieron mucha falta también. De veras. Se les extrañó. Igualmente extrañamos ahí a Homero detrás de cámaras y también a Don Rosendo en las cámaras, ¿verdad? Ahí, saludos. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy. Tenemos un curso muy... Empezamos con la degustación, ¿no? Ya que está calientita, ya que calentamos el es que está muy, muy bueno. La verdad es que están muy buenos. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. A ver, saludos. Vamos a estar dando saludos dentro de un rato, porque quiero hacer la masa y en lo que reposa la masa vamos a estar dando saludos. Vamos a estar con el segmento de dudas técnicas, eso. El segmento sí, hay que dar los comentarios de todo lo que ha pasado en estos días. La Copa América, la Euro, la Copa Oro, que por qué clasificó Guate, no sé, yo no sabía y todo eso, pero ya me explicaron ahí, la verdad. Pero bueno, ánimo, mucho fútbol las últimas semanas, pero hoy es hora de hacer pan. Y vamos a hacer pan con las mejores harinas. El día de hoy tenemos el calzone con harina especial
para pizza, esta que ven aquí. Esta es con la que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí está mi saquito, ¿verdad? Acá lo tengo abajo, pero con esa vamos a trabajar el día de hoy. Dice la formulación que tienen ustedes posteada en el Facebook, una libra. Yo la verdad voy a hacer dos. Es que, como ven, ¿verdad? Vamos a comer hoy bastante calzones, ¿sí? 2 libras, 2 libritas de harina especial para pizza, el agüita que dice la fórmula. Vamos a ver la fórmula. ¿Tenemos la fórmula? Sí, yo creo que sí. Vamos a verla, perdón. Y la tenemos. ¿Dónde la tenemos? Creo que no la tenemos aquí. Bueno, perfecto, acá está la fórmula. Ah, no, este es pan integral. Dice la formulación está en este sentido. Acá está. Dice harina especial para pizza. Harina especial para pizza, 16 onzas. Agua, vamos con 0.8, casi no se ve ahí, ¿verdad? Pero igual, así está en el Facebook. Denme un segundo, creo que ahí está mejor. Ahí está. Harina especial para pizza, 1 libra, agua, 9.6, pónganle 10 onzas, no se preocupen. Aceite o manteca, 0.8. Pónganle 1 oncita. Levadura, media onza. Y vamos a tener sal 0.28, 0.3, 0.25. Bueno, ahí estamos. Y azúcar 0.32. Listos. Bueno, vamos entonces la formulación, ahí está, ustedes la pueden ver aquí. Si pueden ustedes ver acá así les aparece la fórmula. Miren. Bueno, este es el de chiqueadores que hicieron el día de ayer. El día de hoy es el calzone. Entonces, toda esta formulación queda ahí. ¿Sí? ¿Listos? Bueno, entonces vamos a continuar. Ya tenemos todo acá. Yo lo hice el doble, que conste. Yo hice el doble esto, ¿sí? Yo hice el doble, entonces, bueno, ahí estamos. Decía harina, azúcar, sal, agua, manteca. Yo voy a usar manteca porque es lo que en las panaderías usan. Ahí decía aceite o manteca, ¿verdad? Aceite o manteca. Entonces, yo uso manteca, tengo manteca y levadura, ¿sí? Bueno, dice la formulación que usted tiene que hacer una pileta. Lo vamos a hacer como dice la fórmula. Bueno, usen una harina dura, normal, no hay ningún problema. Vamos a venir y vamos a hacer una pileta. Sí, esto es para recordar los viejos tiempos cuando no teníamos máquinas para las personas que no tienen máquina. ¿Sí? Ok, perfecto. Tenemos esto acá. Saludos desde Chicacao. Desde Chicacao, bueno, saludísimos allá a Chicacao. Costa, ¿verdad? Costa sur occidente, creo yo que es por ahí. Como decía el nombre, debe ser arriba Chicacao. Arriba Chicacao, ¿verdad? Claro que sí, hombre. Manteca vegetal, dice. Vamos a tener un raspador acá para poder venir y limpiar aquí en el centro. Y bueno, aquí al centro y para adentro de día, no, aquí al centro vamos a poner el agua. ¿Cuántas personas están ya? 160 casi, 160. Deberían ustedes venir
y poder compartir este live, porfa. Háganme la campaña de compartir el live para que ese número, mire, ¿cómo? Vuélvanos virales, ¿verdad? Si vuelven viral a otras cuestiones por ahí, ¿verdad? Bueno, hagan viral este video, de veras. Es muy, muy interesante. A ver, todos, agarren su video, esos 150, 160, 160 personas que agarren su teléfono y que lo compartan. Porfa, a ver. En mantequilla, sí pudiera usarlo. ¿Por qué no? Claro que sí, puede. Mantequilla sin sal, aceite, manteca. Sí, no hay ningún problema. Acuérdese que son grasas, ¿verdad? Definitivamente, lo que sí, que la grasa de la mantequilla es de origen animal y la grasa, manteca y aceite son de origen vegetal. Dice Nérida Ramírez, buen día, Chef Eric. Dios lo siga bendiciendo. Saludos desde Cuyotenango. Muy bien. Saludos a Cuyotenango. También calorcito, ¿verdad? La verdad es que ahora que fui a la capital, fui a sentir un poco el calor, pero estamos en canícula, ¿verdad? Claro. Sí, había calorcito, la verdad es que sí. Pues ayer medio llovizno un poquitín. Aquí, ya por donde yo vivo, aquí en Xela. ¿Verdad que sí? Bueno. Saludos desde California. Desde California nos están viendo también. De veras que qué bonito, qué excelente, porque rompemos las fronteras. Ahí sí no hay, ¿cómo se llama? Muros, ni fronteras, ni nada. Con la tecnología hemos traspasado eso, ¿verdad? Pero si nos queremos ir a California, ahí sí no podemos, ¿verdad? Solo que nos inviten, que nos manden a traer ahí. Ahí sí nos vamos con todas las ganas y Saludos con. desde El Salvador. Desde El Salvador, a nuestros amigos salvadoreños, bienvenidos acá a CDCAP Guatemala. Vean esto. Y vamos a. Doña Magda, ¿cómo está Doña Magda? De veras que. ¿Qué he hecho en medio? ¿La sal? No, ¿verdad? De hecho, en medio del agua va la sal y el azúcar para que se pueda disolver un poquito. Un poquitín, un poquitín. ¿Sí? Ya están compartiendo. ¿Ya lo están compartiendo? Ah, eso. ¿Quién compartió? A ver, ¿quién compartió? A Espinosa Mari. Mari, 100 puntos, estrellita en la frente y créame que sí. Miren cómo hemos llegado ya casi a 200, porque usted está compartiendo ahí a Mari, 100 puntos. ¿Quién más ha compartido? ¿Por qué no se mezcla la sal y la levadura? A ver, ¿quién me puede decir por qué la sal y la levadura? Ya, don Rosendo dice que ya sabe. Eso, eso. Pero ¿quién de nuestros alumnos virtuales? Profe Eric dice, Duba Turcios, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿De veras? Desde Génova, Costa Cuca. El pueblo De la de la amistad. amistad. No, hombre, sí es un buen amigo ahí, nuestro amigo Duba Turcios. Y allá está también Castroné. Profe, una pregunta, ¿esta receta tendrá porcentaje panadero? Sí, tiene porcentaje panadero. De hecho, sí. Miren, hasta ahorita estoy amasando, no he integrado. ¿Qué no he integrado? La grasa. Dice Margarita Morales porque no fermenta. Jorge Orochón, porque la sal mata a la levadura, dice. Muy Inhibe. bien, inhibe. No, no, sí la mata. Sí la mata. La verdad es que sí es cierto. Las levaduras son hongos. Y la sal las mata.
El azúcar es el alimento de la levadura. ¿Sí? Como es un ser vivo, necesita eso. Mire, aquí estoy ya amasando. Bonita la masa, suave. A mí me gustan masas suaves, no muy duras, porque fermentan muy despacio. Y las masas suaves fermentan más rápido. Bueno, aquí está. Sí, se guarda. Dice Dulce González, compartido, chef. Dice, me llega Dulce, 100 puntos, también estrellita en la frente. Dice, la levadura no la deja en reposo para que leve, dice. Bueno, ahí, más o menos. Compartido, dice Dulce. Dice, la levadura no hace su efecto, dice Mari. Bueno, déjenme contarles. La levadura es un ser vivo del reino de los hongos. ¿Sí? Hay varios hongos, varios tipos de hongos y la levadura es uno de esos. ¿Sí? Es uno de esos, así como lo son varios tipos de hongos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted viene, como es un ser vivo, ha visto el efecto que hace la sal. Yo sé que es un ejemplo algo feo, pero para que se entienda, cuando hay babosas, la babosita que sale a veces cuando hay mucha humedad es un tipo de hongo también. Exacto, es un preservante natural. Entonces, por ejemplo, las carnes, si usted las sala, la sal mata las bacterias, mata los hongos y hace que el tiempo de putrefacción sea mucho más prolongado, o sea, que no sea tan rápido. Definitivamente, no, y por eso, y a eso iba. ¿Qué son, digamos, cuando algo se, por ejemplo, en este caso le decía de lo de las... Lo de las babosas, digamos, que las mata, de esa forma mata la sal a la levadura también. Así, usted ponga un poco de levadura y le echa sal y se comienza a hacer acuosa. La vamos a meter un rato a la máquina para que podamos darle ahí. Sí, se puede usar levadura seca con las medidas necesarias, ¿verdad? Acuérdense que la levadura seca es más potente que la levadura instantánea, no, perdón, que la levadura fresca. El 50 puede ser la mitad. Prácticamente, si usted usa levadura fresca, 2 onzas, y tiene levadura seca o levadura instantánea, use media onza y ahí está. Perdón, 1 onza sería, porque está usando la mitad. Saludos desde Costa Rica, dice Shirley Cerdas C. Pura vida, Shirley. Muy bonito país, muy bonito Costa Rica. La verdad es que yo para mis vacaciones me quisiera ir a Costa Rica. Bueno, listos. Le vamos a dar unos 3-4 minutillos en segunda velocidad. Y bueno, estamos. Dice la formulación que podríamos hacer de la medida que nosotros querramos. 4 onzas o 5 onzas. Usted manda. Por ahí tenemos el albahaca y el orégano, ¿verdad? Vamos a saborizar nuestra masa con un poco de albahaca y orégano. Ahí preguntaba si no tiene horno. Yo he hecho mis pizzas en la parrilla. En la parrilla, exacto. Pudiera ser en la parrilla. Algo encima a la parrilla y sobre eso coloco la masa. No, y a veces, bueno, si usted no tiene horno,
incluso en la parrilla donde hace el churrasco, viene usted, está la parrilla, pone su fuego acá, al vivo, y de este lado ya pone digamos, en este caso la pizza o el calzone, lo pone de este lado, no fuego directo, y lo tapa. Y cuando lo tapa, lo que hace es generar un efecto horno de leña, se podría decir. Sí, eso es rico y le da un ahumado así, bien, un sabor muy delicioso. Ah, de veras, sí, eso sí, tenemos que reformular ahí. Cuidado con el azúcar. Miren, estoy echando un poco de, ¿qué es esto? Orégano. Un poco de orégano y un poco de albahaca. Y esto se podría decir que son los polvitos mágicos y se los vamos a agregar. Vean, ¿dónde se los agrego? ¿Dónde se los agrego? A la masa. Se fue a la masa. Ahí que esto le va a dar un toque especial. Muy bien, vamos a limpiar acá nuestro lugar de donde vamos a dividir las masas. ¿Cuántos ya? Somos ya 100, casi 200 personas, 190 y algo. Bueno, vamos a leer ahora, solo voy a dejar mis masas en reposo y vamos a leer algunos. Ahí estamos, esto, no quiero una masa súper desarrollada. Vamos a dejarla unos 20 minutos. Hoy hay calorcito acá en Shela. Vea. Es de 20 litros. Es de 20 litros. ¿Sí? 20 litritos es mi amasadora. Un raspadorcito. Vamos a darle. Y las bandejas. Las bandejas levemente engrasadas. La bandeja levemente engrasada, porfa. Los vamos a hacer el día de hoy. Mire, es al gusto. Esto es como cuando usted sazona su carne para el churrasco, ¿verdad? Aquí es al dente, diríamos, dependiendo del gusto de cada quien. Yo le eché un poquito de albahaca y un poco de orégano. Los vamos a hacer de 5 onzas la unidad. Vamos a ver qué tal. De 5 onzas para que salga así, bonito, bonito, bonito. Pudiera ser de 4. Sí, puede usarlo, digamos, hace la masa y le da unas 5 o 10 pasadas, dependiendo. Pero sí, sí lo puede usar. No, no hay que refinarlo al 100%, pero para avanzar con el tiempo, para que salga eso bonito. Mira. Yo siento que también el chiste de algunas pizzas y de calzones es que salga la masa un poco rústica, que tenga Que ese salga sabor. rústica, que salga. Sí, no, definitivamente. Lo que pasa es que el calzone sí, sí es un poco más la masa más trabajada. No es como el de la pizza, sí es así. Pero en este caso nosotros lo trabajamos más, pero sí es válido. Lo que pasa que como el calzone lo que hace es encapsular y adentro es un pan relleno prácticamente. Entonces si no, se nos puede, pues sale de otra forma, pero sí. ¿Masa a mano? ¿Cuánto tiempo a mano? Unos 8 minutos, 10 minutos ahí. Lo que pasa es que el tiempo en televisión es caro, por eso yo lo hice en la máquina. Como diría ahí el comediante aquel que quiero evitar la fatiga, decía, ¿verdad? La verdad es que me evité la fatiga de estar amasando.
Y bueno, vean, de 5 onzas me salieron 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si lo hubiera hecho de solo una libra, me hubieran salido solo 5 unidades. 5, sí, cabal, 5 y media sería. Entonces vamos a venir. Y contando, son las 10:30. Le vamos a dar unos 15 minutillos. Vamos a llevar a la cámara de fermentación para que el proceso se apresure. Muy bien, perfecto. Vean. Listo, terminamos. Está boleadito y va a reposar de 15, 20, media hora, dependiendo, oiga, dependiendo el lugar donde usted esté y el calor que haya. Si hay mucho calor, 15 minutos. 20. Si hay mucho frío, media hora. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ahí estamos. Y listos, ya terminamos nuestra masa. ¿Qué viene ahora? Preparar el relleno. ¿Qué le podemos echar? De tocho morocho, dirían por ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya son los gustos. Esto es una pizza... tipo empanada, se podría decir. Entonces, ¿qué lleva? Salsa, queso, vegetales, jamones o embutidos, carne, de todo. Ahí estamos. ¿Qué puede llevar? Venga, yo les voy a presentar mi relleno. Les voy a presentar qué tengo acá de relleno. Vean esto. Miren. Acá tengo mi sartén. Hice un relleno, una base. ¿Se acuerdan? La base que yo siempre hago es cebolla y chiles pimientos. Y en este caso, con su condimento, podría ser albahaca, orégano, para hacerla un poco más al estilo que mediterráneo sería, ¿no? Sí. Exacto, sí. Entonces, ajo. A mí me encanta el sabor que da el ajo, sal y pimienta, ¿verdad? Y vamos a colocarle también, por ejemplo, ahorita no tiene, ahí tiene panceta, un poco de jamón, con todo esto. Y también le voy a agregar unos champiñones. Sería excelente, ¿verdad? Solo lo vamos a picar un poco los champiñones para que no vayan enteros. Y que vayan así bonitos, bonitos. Y esta va a ser la base. Aparte de eso, tengo mi salsa pasta de tomate al estilo Eric. Esta es una receta que, no sea mentira. Usted va al súper y compra un bote de salsa para pizza, el que más le guste. Sí, definitivamente. El de marca Pip, ese es bueno. O también el de... También ese, ¿verdad? Bueno, hay variedad. Hoy en día hay 2, 3 marcas. Aquí hasta trae trocitos de tomate. Hay unos que traen hasta champiñones también. Sí. Hay unos que traen champiñones, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. ¿Qué más le vamos a colocar? Yo a esta salsa le agrego una especie que se llama sazón para espagueti. Sazón para espagueti, incluso hay una de sazón para italiana. Mire, queso, el quesiño,
No falta el quesiño. Por acá tengo el pepperoni, ¿sí? Pepperoni. El chef pepperoni, ¿verdad? Bueno. Los italianos, ya, eso. ¿Quién ganó la Euro? Italia. Bueno, ahí estamos. Bueno, y vamos a saludar, los vamos a dejar con esto acá, en lo que tenemos acá, y vamos a dar unos saludos. A ver, desde ahorita, salúdenme ahorita, de ahorita en adelante. Brenda Lorena dice Coronado, Delis, Delis y Delis, dice. Muy bien, Brenda Lorena dice, si uno quiere, le puede hacer, la puede hacer de chef, dice. Sí, no, claro que usted la hace la salsa y usted la hace hasta más rica, sí, definitivamente. Tomatitos y sus condimentos. Ahí. Ahí está, tomates, muy bien. Y el ingrediente especial, tomates. Tomate, ¿qué tomate? Bueno. De Lupita SQ dice, saludos chef desde Cobán, muy bien, saludos desde El Salvador, Marta, ahí está Marta desde El Salvador, Marta Julia. Ok, Sabrian, Marleni, bendiciones chef, bendiciones, Salvador Tabelán dice, saludos profe, se ven buenos, sí, no es que se vean, están buenos, chef, dice Mariana Malo, chef. Excelente, saludos, excelente receta. Margarita Morales también dice excelente. Jorge Quintanilla Enríquez dice, aquí desde Costa Rica, Escazú, Ciudad de las Brujas. Ya viene octubre, así apenas estamos en julio. Bueno, excelente receta, dice, muy bien Jorge Quintanilla. Yo creo que me llevaron, fui a Costa Rica y yo creo que me llevaron ahí a Escazú. Sí, creo que sí. Saludos desde México, dice Mari Arzate. Mari, fiel seguidora. ¿Por qué no se hacen fans destacados? Deberían de hacerse fans destacados y así. Pilas. Andrea Sagastume dice, saludos, chef. Todo lo que usted hace muy delicioso. ¡Hala! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Elvia Morales, muchas bendiciones. Verushka Ivanov, saludos desde dónde nos saluda Varushka Ivanov, no va a ser de Rusia, pues pareciera, ¿verdad? Saludos Eric, dice Chef Eric, Hilda Juárez, Rocael García, saludos profe, muy bien, Casey López, saludos profe Eric, dice Neilda Lam, hola profe, Edgar Rodríguez, saludos desde El Salvador, de Lupita SQ, seguramente está muy bueno, hice las empanadas y me salieron delis, gracias chef, me encantan sus cursos. Bueno, para mí, sí los extrañé a ustedes, la verdad es que los extrañé el estar acá compartiendo con ustedes, con los compañeros acá, y extrañé mucho las degustaciones. Bueno, ahí estamos, Edgar Rodríguez, saludos desde El Salvador. Meli Soto, buenos días, Eric, le saluda Meli, Dios le bendiga, le saludo de Royal Pan, eso, Meli, hace muchos años vino aquí a los cursos de CDCAP y qué bueno que estén ahí luchando y dándole al panito. Saludos, chef, se le extrañaba a Luisa Fernanda de León, igual, ¿verdad? Xiomara, vamos a ver, Xiomara G. Muralles. Dice, chef, ¿cuánto tiempo el calzón en la parrilla? No tengo tapadera de la parrilla. Bueno, pues hay que hacer un... ¿Qué podría hacer ahí? Una pavera, no. Sí, o sea, la tapadera de la pavera. Pero yo tengo un molde para hacer pasteles. Entonces ese molde lo puse encima de la parrilla. Encima de ese molde puse el molde para pizzas con las pizzas. Y eso lo tapo con la... Mi parrilla tiene parrilla. Ah, bueno. Sí, es que ese es el... Con una tapadera de pavera. Con una tapadera de pavera o con una olla tamalera pudiera ponérsela encima. Así, miren. ¡Guas! Y que el calor se concentra ahí. Bueno. Chef,
Dice Giovanni Morales, bueno, Casey López, delicioso, dice. Giovanni Morales Rodríguez, Giovanni Mora, calidad, dice, excelente, Costa Rica. Bueno, saludos, Rucael García, excelente receta. Definitivamente las mejores harinas. Y Don Roca, él tiene panadería y hace muy bonito pan y él trabaja con las mejores harinas. Ani María Sánchez, los extrañé muchísimo. Bien, igualmente, Ani María. Chocolán Brenda, Rosy Sandoval, Bernarda García, Gualberto de León, Jacqueline Zuruy, Aura Leticia, Olga Elías, Patti López, Verónica Albores, dice de León. Saludos, Chef Eric Maza. Bueno, saludos a todos, de verdad. Saludos, saludos, saludos. Javi Aguilar, saludos, Chef Eric. Gracias por sus clases, todo muy rico. Bueno, y saludos a los, ¿cuántos tenemos? 182 mil. A los 185 personas que están hoy con nosotros. Vean, al final ya tengo acá mi relleno. Y acá Homero se hizo el favor de picar los champiñones para que salgan en todo, ¿sí? Entonces venimos. Los ponemos acá. Excelente. Y bueno, listo. Vamos a empezar a formar nuestros calzones. Muy bien. A ver, ¿quién está haciendo hoy esta receta con nosotros? A ver. Eso, Gianluigi está haciendo el calzone con nosotros, dice que está mejor que los que hacen allá en Italia. Eso, muy bien, excelente. Bueno, vamos a empezar a armar el calzone. Vean, acá tengo un poco de sémola de maíz, polenta, le llaman algunos. Bueno, es lo que se utiliza para poderle dar acá. Muy bien. Le vamos a dar un poco más de tiempo a ustedes allá en casa, ¿sí? Yo por cuestiones de tiempo en Facebook y todo esto, y para que ustedes no se me aburran, lo voy a empezar a hacer ya. Lo que hago acá es un poco de sémola de maíz. Vengo acá. Eso. En un recipiente vamos a traer un poquito de harina, harinita, que es lo que nos va a ayudar. Harinita vengo, ¿verdad? Bueno, listo. Vean. Lo pueden hacer con a pura manita o lo pueden hacer con un bolillo así como este que yo tengo acá. Solo vamos a esperar la harina para que no se nos pegue la. Ahí estamos, listos. Eso, perfecto. Entonces, si usted gusta, solo lo hace aquí. Y listo. Pero si no hay mucha experiencia, entonces viene usted y lo hace acá. Mire, ahí estamos, sin tanto. Perfecto, ¿eh? ¿Dónde puedo conseguir la semilla de maíz o polenta? Eso en los supermercados hay mucho. Supermercados o en las tiendas de artículos de panadería, yo creería que tienen que tener ahí la sémola de maíz. El grano de esta no es una harina de maíz, es una sémola. ¿Por qué? Porque es gruesecito. Es la que le eché al muffin, es la que a la pizza. Que si llevas el queso, no te lo echas. Pero si le quiere echar requesón, excelente. Yo le voy a echar queso mozzarella. Amarillo que es polenta. Es polenta, polenta o sémola de maíz. Vea, huevito.
Porque lo que voy a hacer es una especie de empanada. Eso, es una empanada grandota el calzone. Vean. De hecho, huevito. Ok, voy a venir. Le voy a echar relleno. Vamos a echarle suficiente. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, la verdad es que sí. Usted no se preocupe, que nos alcance para todos esto. Esto, ahora la salsita. Vea esto. Esto es como para que moje el. Puede echar la salsita abajo también. Lo que pasa es que se riega luego. Entonces, ahí está. Yo mejor lo dejo ahí. Le puedo poner unos pepperonis. Aproximadamente 20 centímetros. Les voy a, para que no digan que. Para que no le digan, para que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, dice. Que tiene que ver más el grueso que el ancho, o sea, es lo que tiene. Cabal, 20 centímetros, vea. 20 centímetros. Y sí, va a crecer, se va, acuérdese que esto crece, crece, crece. Entonces va a venir usted, ¿qué nos falta aquí? El quesiño. Es una onza aproximadamente de queso. Y eso sí está casi que pesado. Miren eso. ¡Ay, qué belleza! Vea, entonces vamos a venir. ¿Verdad que sí? Ahí está. Una latita, una bandejita. Vamos a venir a nuestra bandeja. Eso. Y la ponemos en la bandeja de esta forma. ¿Sí? Por ahí tenemos un chilet. Sí. Acá lo tenemos. Sí, es que es la marca, ¿verdad? Sí, no la tenía que decir, pero bueno, se me chispoteó. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Vamos a venir y vamos a hacer unos cortes. Uno acá y otro acá. Son como marquitas que le va a ayudar primero como vista y segundo para que respire. ¿Sí? Ah, sí. Ya se le hizo agua a la boca. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Acá lo vamos a tener. Podemos hacerlo con sémola de maíz encima. De hecho, acá vamos a traer un dispensador de agua, agua pura. Y echémosle agua pura. Y luego vamos a bañarlo y otro poco de sémola de maíz. Y eso queda amarillito, muy bonito. Bueno, vamos a hacer uno sin sémola de maíz. Este va a ser con harina, nada más con harina. Acá vamos a traer esto, ¿sí? Y lo vamos a hacer de esta forma. ¿Sí? Así ya puede. No, si es cuestión de entonces viene usted y solo la hace. Pero si la masa de pizza reposa más, entonces eso la hace más elástica. Entonces no sé. Ok, 20 centímetros dijimos más o menos. Ahí estamos.
Puede ser hasta más grande incluso. Miren, por ejemplo, esta no la hice con bolillo, solo con las manitas y listo. Son manotas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, listo. Va de nuevo. Por ejemplo, viene usted. Qué bueno está esto. Vamos a hacer una pausa para avanzar con la degustación. Mire, lo bonito es de que lo haga en la mitad, ¿verdad? En la mitad del... ¿Sí? Se me olvidó el huevito. Hay que echarle huevito. ¿Cómo? Sí, cabal. Miren eso, qué buenísimo está. Vamos a echarle sal, su salsita. La salsita, mía, mía. Excelente. Sus pepperonis. Y el quesiño. Miren eso. Buenísimo, buenísimo. Y luego ya lo tapo. Vamos a traer nuestra bandejita. Y la vamos a colocar acá. Listo. Y vamos a hacer el corte. Todo el aire que estaba atrapado a la hora de hacer los cortes, lo suelta todo, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es barnizarlo con un poco de huevo. Vean eso. Listo. Y a este lo vamos a dejar así. Como está en la cámara de fermentación, bueno, si no de una vez, le voy a echar, ¿qué tengo acá? Queso parmesano. Con especias italianas. No, de hecho, por eso lo hago, para que el queso queda más o menos donde. Sí, queda así. Acá hay uno, miren. No, no hay así como que se salga el queso. Como ella se funde, el queso se funde, entonces no hay ningún problema. O puede agregar el queso primero, la salsa, o sea, aquí el orden del factor no altera el producto. Eso sí, si la salsa va hasta arriba, ahí sí puede que haya como que se le salga un poquito la salsa. No se va a ver mal, de hecho. Y le decía a este, le estoy echando agüita. Ay, juela, no, es agua pura, eso es agua pura. Le eché agüita pura y le voy a echar más sémola de maíz. Esa sémola le da un crocante, un crunchy. Le da un crocante, exacto. Buenísimo.
Ahí estamos, perfecto. Y va otra. Ahorita vamos a hacer otra. ¿Cómo quieren? Ah, les cuento. Aquí, como les decía, esto es cuestión de gustos. Y les voy a contar. Tengo una nena, una hija, que ella no me come esto. Este relleno de cebolla, ni tomate, ni chiles pimientos. Entonces, sí, la verdad es que así me dijo mi esposa Yo estoy en las mismas, así que no puedo negar. ayer. ¿Verdad que sí? Entonces, como uno es mero bueno con sus hijos, me dijo, ala, me haces una, pero especial. Entonces, ¿qué es lo que a lo que voy a esto? Que esto es lo que el cliente diga, ¿sí? Y si usted tiene clientes y que le dicen, no, mire, pero a mí no me gusta de vegetales, entonces, sin nada, tiene tortilla de harina, quiere nada más. Entonces vamos a venir. A lo que voy es que lo podemos hacer de distintas formas. Entonces vengo yo acá y solo le voy a echar pepperoni. Definitivamente, como no le estoy echando otra cuestión, le voy a echar un poquito más. Ahí estamos. ¿Sí? Le echo su salsita. Yo haría una de tres quesos, mozzarella, y un toque de queso azul. Cheddar, O un cheddar, también cuatro quesos. ¿Por qué no lo invitamos? ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en algún momento, cuando es para la casa, démosle todo, pero cuando es para la venta, sí necesitamos ser cautelosos ahí. Yo creería que sí. Vea O esto. tal vez hacer como lo que hizo con la pizza de una precocción para guardar la masa. Solo la masa, digo yo, no Sí, varía. lo que pasa que sí se podría, para la masa sí. Miren, y al final me quedó una sin vegetales, ¿sí? A esa póngale seña, dígame, vamos. Ah, A esa hay que ponerle seña. hay que ponerle seña, cabal. Vamos a ponérselo acá. Y lo que vamos a hacer para que lleve seña. Es que a esta no la vamos a, le vamos a barnizar con un poco de salsa. ¿Sí? Estas. Sí, la verdad es que no sé si ustedes tengan en casa también un hijo o hija ahí. Pero bueno, todos los consentidos, ¿verdad? Dicen por ahí, a mí me dijeron, sí, es que los consentís. Bueno, la verdad es que uno por los hijos. Y yo le dije, ¿para qué le digo que no? Sí. Ahí estamos. Exacto. Ahí estamos, vean. Se va a ir a fermentación aproximadamente una 25, 30 minutos. Y bueno, listo, 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 listo. ¿Verdad? Dudas, si hay dudas, hablen, sí, hablen hoy o callen para siempre, dijo. No, hablen, díganos, cuéntenos cuáles son sus dudas. Y créanme, si usted viene y no tiene cámara de fermentación, las bolitas las tiene que dejar tapadas para que no se encostren. Sí, vamos a taparlas para que no se encostren. Entonces, ojo, porque si las deja solo así, por ejemplo, se van a encostrar estas partes de acá. Entonces, las vamos a tener que tapar con un nylon y dejarlas
temperatura ambiente, y ya la va a ir trabajando poco a poco, ¿sí? Dice, vamos a ver algunas dudas que puedan tener. ¿Qué receta están realizando? Es calzoné. El calzoné es el que estamos viendo el día de hoy. Caroline Ferrer. Josué Anthony, buenos días, chef. Buenos días, Josué. Aurora González, ¿se puede congelar y por cuánto tiempo, chef? Me dice. Bueno, vea, la situación es así. De que se pueda congelar. Sí, la verdad, sí, no, y todo lo contrario, dirían por ahí, ¿va? Sí se puede. Mire, cuando hay procesos de congelación, hay aparatos y hay ultracongeladores, lo que hace es que congela rápido. Pero si usted viene, lo mete a su congelador normal, va a tardar mucho tiempo en congelarse y puede que al final el producto le salga distinto, pero sí se puede, sí se puede. Inténtelo y va a ver. Sí, yo creería que se puede congelar, ya estando bien congelado, pudiera usted guardarlos el tiempo que usted necesite. No mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí se puede, sí se puede. De las verduras cambian. Definitivamente, se van como quemando. Sí, sí, la verdad es que eso sí, digamos, cuando usted congela un producto y después lo descongela, no es que vaya a ser lo mismo, no. Usted lo descongela y se lo tiene que comer, porque si lo deja ahí, el tiempo de envejecimiento se acelera. Mire, rapidísimo, ¿verdad? Entonces, ojo, o sea, lo descongela y de una vez para comer, ¿sí? Sí, la verdad es que sí, pero para eso prácticamente la masa rápida hacerla. Sí, entonces, sí, incluso yo he visto algunos ya en tienda, ya hay unas pizzetas así congeladas o frías, porque no están tan congeladas, sino que solo frías, y ahí están, o sea, pero son con bases precocidas, la precocen, vienen, le ponen lo demás, la empacan y listo, ¿verdad? Yo creo que con estas harinas es que no es bien fácil de hacer. O sea, antes yo el proceso de hacer una pizza era de 1 o 2 días. Ahora es una hora. Definitivamente, la harina especial para pizza es muy, muy buena, tiene buenas características y eso, bueno. Dice Lourdes Vélez, romperemos la dieta. Dice, ja, ja, ja. No, de veras, yo la rompí hace muchos años. Compartan cómo hacer la salsa, por favor. Créame que la salsa es un solo rollo. Usted puede hacer su pasta o su salsa de tomate, pero bueno, hoy en día yo la verdad no me compliqué, la fui, la compré, solo la sazoné un poco y bueno, listo. ¿Verdad? Pero hay muchas formas de hacer salsa. Yo diría que habría que hablarle a la abuelita o a la mamá y que ellas le den una buena receta de salsa para hacer la italiana. Póngale orégano, albahaca, ajo y mire, aceitillo de oliva y ya la hizo italiana. Bueno. Sí, cuando uno lo hace para vender, mejor comprar los botes y ya sazonar la zona. Ana Brand dice, ¿la masa se puede refrigerar? Sí, se puede. Si es para un hijo, hasta... Uy, qué gusto. Eso, Miriam del Carmen. La verdad es que por mi hijo, el pequeño, sí, yo hiciera un calzoné y le pongo frijolitos con quesito y él es feliz porque él le encanta. Él, yo le digo, mira, un tu... pan con pollo, con jamón y todo. No, con frijoles, dice Eli. Eso, él adora los frijolitos y los huevitos, ¿verdad? Muy bien, muy buen comentario, Miriam. León Juárez, Alexander Detwis. Buenos días a ustedes, muy buenos días. Ani María Sánchez.
Sí, se llevan a fermentación después del relleno. Sí, vamos a fermentar aproximadamente media hora, 45 minutos en temperaturas 35 grados centígrados, por ahí. Jorge Orochón, profe, los calzones no van directos al horno. Fíjese que no, hay que darles una fermentación, porque para que puedan esponjar, si no les salen muy. Y era lo que explicábamos, ¿verdad? Si usted no tiene cámara de fermentación, con el horno, como decía don Rosendo ahora, puede, digamos, calentarlo unos minutos antes y mejor si le pone humedad con agua y bueno, listo, ahí hace su cámara de fermentación. Ojo para que no se le vaya a ir muy demasiada temperatura, porque si no, ahí sí arrebata los panes. Brenda Lorena dice, muy bien explicada la receta, chef, felicidades. Ahí sí que gracias a ustedes. María Arzate dice, ¿cuánto tiempo se debe fermentar después de bolear? Después del boleo, vamos a fermentar de 15 a media hora. Va a depender el calor. Mire, hoy fermentamos 20 minutos aprox, porque hay un poquito de calor, otra cosa, que tenemos prisa. Pero entre más tiempo de fermentación le dé, salen más ricos. ¿Por qué? Porque la fermentación, el prefermento, es darle más. Entonces, el prefermento le va a dar un sabor a fermento, no a levadura, a fermento. El aroma que da, el aroma ala, es delicioso, ¿verdad? Dice Lenny Morales, saludos chef, dice Dora Nájera, gracias por compartir. Doris Shoshom dice, gracias por compartir sus conocimientos. No, hombre, ahí estamos, Doris. Giovanni Morales, profe, los calzones verdaderos son fritos o horneados. Mire, yo creería que son horneados, pero habría que ver, habría que investigar bien. ¿Qué es lo que pasa? Fritos ya se vuelve una especie de empanada y ya no se le puede hacer los cortes y bueno, tendrían que ser pequeños, no muy grandes. Bueno, pero bueno, ahí sí no sé, no le podría decir así en un 100%. El Milet dice, chef, en tiempos de frío la masa puede fermentar. Sí, puede fermentar. Hay que ajustar porcentajes de levadura. Por ejemplo, en tiempos de calor, yo le pongo un 2%, 2.5%, en tiempos de frío le pongo 3, 3.5%, ¿sí? Y si hay mucho calor, calor, le pongo 1, 1, 1.5. Por eso le decía yo a mis estudiantes, le digo yo, miren, el mundo de la panadería es inmenso. Uno ve matemática, vemos porcentajes panaderos, vemos química, física, que la levadura no puede ir con la sal, que la sal inhibe, que el azúcar es. Entonces vemos de todo un poco y hasta vemos de meteorología. ¿Por qué? Si hay calor, diríamos así, ¿verdad? Hay calor, no, pero sin meterlo al dedo. Exacto, solo uno. Vamos a ver si hay calor, si hay frío. Que está muy frío, a gusto y todo. Mire, el mundo de la panadería es muy, muy bonito, muy bonito. Y cuando usted lo llega a comprender, se va a enamorar. Se va a enamorar de la panadería, de veras. Ahí está. Y eso que está vivo depende de todo su medio ambiente para que funcione bien Para el que grupo funcione. Muy bien, ¿no? Definitivamente. Trabajamos, los panaderos trabajamos con la levadura, que es un ser vivo, con la harina que llevó un proceso, que, ala, miren, es muy bonito. Muy bien, muy bien. Doris, dice Jorge Pérez García, buena onda, chef. Gran clase. Saludos desde la capital. No, hombre, ahí estamos, Jorge. Fernanda Mijangos, se puede hacer en sartén. Yo creería que hay que cuidarlo para que no se le resuele porque va, digamos,
el sartén va a estar directo, ¿verdad? Va a estar directo. Entonces hay que cuidarlo ahí, pero sí, yo creería que se puede. Definitivamente. Sí, en los hornos eléctricos, en los tostadores, hornos tostadores, ahí podría. Profe Don Rosendo, ya estando, dice Jorge Orozón, dice, sí, no, ya aquí ya, es para que vean que se uno viendo y dándole acá, se vuelve uno. Y aparte de eso, todas las dudas que uno tiene, meterse a investigar. Miren, YouTube, Google, meterse a investigar, bueno, voy a ver. Por ejemplo, si usted ahorita no tiene cómo hacer el alzoné, no tiene horno, ¿no? Bueno, cómo hacer pan en la estufa o al fuego directo o a, no sé, algo ahí. Y ahí, mire, hay un montón de ideas, ¿sí? Ah, sí. Va a una panadería, sí, exacto, va a una panadería y mire, ¿será que me puede hornear esto? Ojo, ojo, porque no lo digo, pero no vaya a ser que lleve usted su, a veces en la panadería, cuando yo era pequeño, llevaban los grandes de pierna horneada, de pollos y de todo, y como que se reducía la cantidad. Sí, muy bien. No, a que no le vaya a pasar eso, ¿verdad? Buen día a todos, chef. ¿Con qué se puede acompañar? Gracias. Mire. No, hombre, mire, con ensaladita, con papas fritas, con una buena bebida. Yo no voy a ser como Ronaldo, no. Yo sí le hago, ¿verdad? Entonces, bueno, se puede acompañar con un montón, pero esto es, miren, es como cuando yo hago el churrasco, un buen churrasco en casa, miren, con que haya carne, suficiente, ya lo que con lo que uno lo acompañe es, pero en este caso, ya me pasaron aquí la bebida oficial, eso, muy bien, no, de veras que ya tengo ganas de echarle un sorbo a esa bebida y con mi, bueno, vamos a calentarlo porque nos vamos a ir a la degustación, pero para que vean ustedes ahí cómo está. Muchas gracias, chef, dice Dora Nájera, siempre los veo desde zona 11 de Misco. Dorita, Dios me la bendiga. Olga Lidia, María José, Aura González, Prado Rodríguez Nuri, Ani María Sánchez, Andrea Sagastume, Marisela OR, Judith Gramajo, Miriam del Carmen, Yupe Enrique Amalia, Fernando Ordóñez, Dorita Pascual, Lourdes Vélez, Doris Marían Rosales, Lidia, Alba, bueno, todos, de Lupita SQ. Gracias, chef, como siempre, excelente clase. Miren, me voy a quitar esto, es solo para la degustación, porque ya viene ahí la degustación. Casi, casi estamos terminando nuestro programa, ¿sí? El horneo, ¿cuánto de horneo vamos a hacer? De 18, 20 hasta 25 minutos, ¿sí? Va a depender del tamaño y del horno que usted tenga, ¿sí? Entonces, ojo, ojo con esto. El horneo sí tiene que no tardar menos de 15 minutos. Vean esa belleza. Eso que viene ahí es una lindura. Así va. De veras, créame. Miren eso. Vean. ¡Qué delicioso! De veras. Suficiente queso. La masa muy suave. Ahorita que la calentamos. Definitivamente ya se me hizo agua a la boca usted. Bueno, ¿lo pruebo o no lo pruebo? ¿Qué dicen allá en casa? ¿Cómo saber si ya está cocido? Bueno, 15 minutos el pan ya está cocido, simple y sencillamente 18 o 20 minutos para que cuando salga del horno
no se arrugue, ¿sí? Entonces, con 15 minutos, por eso le digo, no menos de 15 minutos, pero que no haya mucha humedad, ¿sí? Comparta, dice Judith. Ya se me hizo agua la boca, dice Luisa. Sí, dice Patti Lourdes Belli, sí, chef, dice Judith Gramajo, sí. Y bueno, ustedes mandan, ¿verdad? Aquí lo que el cliente diga. Vamos a degustarlo para que vean qué delicioso. Buenísimo, vean eso. Qué buenísimo. ¿Cuál sería el maridaje? Ana, qué bueno. Qué delicioso. Se lo recomiendo, miren, de veras que. Ah, qué rico. Le pueden echar unos chilitos jalapeños si lo hacen solo para ustedes, ¿verdad? Re delicioso. Sí, entonces, bueno, como les digo, lamentablemente se la arrugaron, ¿eh? Es lo que les decía, el tiempo de cocción fue el mínimo. Entonces hay mucha, demasiada humedad adentro todavía y lo que pasa es que la humedad va saliendo por la corteza. Entonces, también los cortes que le vamos a hacer es para que la humedad del relleno salga por ahí. Entonces, ojo, en este caso, 10, 15 minutos ya está cocido, 18 está sacando la humedad, 20, perfectas, ¿verdad? De hecho, nosotros le vamos a dar 22 minutos exactamente, le di yo a estas y no se arrugaron, quedaron muy bonitas y todo, todo delicioso, de veras. Que Dios me lo bendiga. Para mí fue un gustazazazo poder interactuar con ustedes. Yo no los puedo ver, ustedes sí me ven, pero yo no los puedo ver. Pero créame, haga esto porque está hecho un manjar, es una deliciosidad. Y no solo hágalo, comercialícelo, véndalo. ¿Y sabe qué? Siempre con las mejores harinas, con las harinas de molinos modernos. Para nosotros, CDCAP Guatemala, CDCAP Quetzaltenango, fue un gustazazazo. Que Dios me los bendiga. Y bueno, yo me voy con mi plato de degustación a seguir comiendo, degustando estas bellezas de calzone. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.